El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Bienvenidos al programa El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Cierto día, un médico que trabajaba como voluntario en un hospital conoció a una niña muy hermosa que sufría una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años que había padecido una extraña enfermedad y milagrosamente esa misma enfermedad le había desarrollado unos anticuerpos necesarios para combatir dicha enfermedad. El doctor explicó la situación al niño de 5 años, al hermanito de la niña, y le preguntó si estaría dispuesto a dar sangre para su hermanita. El niño dio un suspiro y le dijo al médico: "Sí, claro, lo haré. Si eso va a salvar la vida de mi hermanita, claro que lo voy a hacer". Mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado en la cama al lado de su hermosa hermanita, sonriendo mientras los médicos lo asistían a él y a su hermana. Él veía, notaba cómo los colores de la mejilla de su hermanita iban recobrando vida, se ponía más bonita. El niño en un momento se puso frío y su cara se puso pálida. Se le fue la sonrisa. Miró al doctor y le preguntó con una voz tenebrosa: "Ya empecé a morirme". El niño, tan solo con 5 años, no había entendido, no había comprendido al doctor. Él pensaba que donándole sangre a su hermanita le iba a dar su vida. Y aún así, se la dio. ¡Qué manera más hermosa de amar! Amar es sinónimo de dar vida. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, nos dice Jesús. Definitivamente, la medida del amor es amar sin medida, nos lo decía San Agustín. Ama y haz lo que quieras, ama como puedas, por todos los medios que puedas, de la forma que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces como puedas, por todo el tiempo que puedas. Ama, hagámoslo todo por amor. Así, no hay cosas pequeñas, todo es grande cuando se hace con amor. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor, eso es heroísmo. El amor engrandece, eleva y expande el alma a su estado más puro. Todo lo que se hace por amor adquiere una gran hermosura. Pues bien, hermanos, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El sembrador, alimentado con las palabras de la fe.